denuncias más comunes o más concurridas en este aspecto. En primera instancia, bueno, el tema de cumplimiento de las garantías. Los locales comerciales de venta de electrodomésticos, sobre todo, ¿no?, se niegan absurdamente a no cumplir, a cumplir con las garantías, generalmente provocándole un gran daño al consumidor. Siempre recomendamos reclamar por escrito, formalizarlo a través de carta documento y, sobre todo, no dejarse avasallar por lo que la empresa les dice, que tienen que hacer el reclamo ante el service y todo eso, porque toda la gestión de la garantía se tiene que hacer cargo de la empresa. ¿Y es una obligación de la empresa? Exactamente, tiene que hacerse cargo de toda la gestión. Usted no puede andar llevando y trayendo el producto a un service en el barrio tal o en tal lugar. Siempre la garantía la debe hacer a la gestión de la empresa, ¿bien? Por otro lado, la denuncia del tema de los automotores, muchísimo. Pero antes de pasar, sí, digamos, con respecto a las garantías extendidas, ¿qué pasa? ¿Es verdad? Bueno, funciona la garantía extendida, la recomendación número uno es no comprarla, ¿bien? Porque generalmente en el comercio le dicen que la garantía extendida va con el producto de manera obligatoria. Eso es ilegal y es mentira. Usted puede comprar el producto al precio que está ofertado sin tener que comprar la garantía extendida. La garantía extendida es un fraude prácticamente, porque a usted le hacen creer que va a tener 3 años de garantía y que usted le van a sustituir el producto, y no es así. Lo que usted contrata con una garantía extendida es un seguro que tiene que después reclamarlo en Buenos Aires si se le rompiera el producto, y le cubre el 80% del monto del valor del bien al momento de la compra. O sea, estamos hablando 2 o 3 años atrás. Con eso no compra el producto y hay que hacer todo un reclamo a Buenos Aires, porque las aseguradoras son de afuera generalmente, por lo que nosotros decimos que la garantía extendida es el verso más grande que hay. No caiga en eso, exija que le vendan el producto sin la garantía extendida, además son carísimas, ¿no? Bien, con respecto al tema de los autos. Bueno, respecto al tema de los planes, sobre todo, planes de automotores, antes que nada, decirle a la gente que autos para todos no existe. No existe plan nacional, ni existe financiación 100%. Todo eso son trampas de marketing, estrategias que inclusive rozan con el fraude. El único pero sí. Eso fue anunciado por el gobierno. Claro, ahí vamos, ¿no? El único plan nacional es el Procreauto, que ya venció, expiró el 24 de este mes, del mes pasado. Y todavía no ha salido el Procreauto 2, así que tampoco hay Procreauto por ahora. Y después todo lo otro que se le dice, plan nacional, autos para todos y todo eso, lo único que a usted le venden es un plan común, en el cual si no pone al menos 50 o 60 mil pesos, no le van a entregar el auto, ¿bien? Eso lo tiene que saber porque la gente... ¿Cuál es el reclamo más común que hay? Que le vendieron un plan 100% financiado en el cual poniendo 10 mil pesos le dan un 0 kilómetro. Si fuera así de fácil, todos andaríamos en 0 kilómetro, ¿no? Para tener un 0 kilómetro, al mínimo entre 40 y 60 mil pesos entre los gastos y cubrir el 30% del valor del vehículo. Eso como mínimo, si es que después aprueba todos los otros requisitos, ¿no? Del crédito, que no esté en el veraz, que no figure en antecedentes negativos y un montón de otras cosas, y las garantías que le pide la empresa. Ahora, una cosa es lo que dice el vendedor y otra cosa es la letra chica. Por supuesto, el vendedor le miente, hasta inclusive a la gente se le miente mucho que hay cuota fija. No existe la cuota fija, la cuota es móvil. Si usted empieza pagando hoy 1.000 pesos de cuota, no tenga por seguro que en un año va a estar pagando 1.500 y al otro año 2.000. Y como son planes largos, en 2 o 3 años se le va a triplicar la cuota. En esos casos, ¿qué es lo que hay que hacer? Ver bien el...